En un matadero se ha convertido la carretera Nagua-San Francisco, en especial el tramo que corresponde a la geografía del municipio Villarriba, donde los últimos meses se han registrado decenas de muertes por accidentes de tránsito. Los lugareños de comunidades como Las Taranas, Cruce San Rafael, El Bombillo, El Abanico, El Indio y Jobobán viven aterrorizados ante las constantes deslizamientos de vehículos en las peligrosas curvas que posee la referida avenida. Estos han hecho múltiples llamados a las autoridades competentes de señalizar la carretera y colocar reductores de velocidad en los puntos más vulnerables a fin de reducir la mortalidad por accidente. Nosotros como ayuntamiento podemos pintarlo, podemos hacerle alguna señalización, pero no tenemos los mecanismos como el Estado para venir en auxilio de esta situación, ya que se está saliendo de control. Nosotros hemos perdido largo más de 50 personas en lo que tiene que ver en los últimos días, de 3, de 4, de 2, de 1. En tanto que transeúntes llaman a sus homólogos a conducir con prudencia, cohibir el uso de los teléfonos celulares y no tomar alcohol mientras van al volante. No, la solución es que hay que andar al paso porque los gobiernos no escuchan. El accidente más reciente se registró la tarde del domingo, donde 4 personas perdieron la vida y otras 4 resultaron heridas al deslizarse una jipeta Mitsubishi Montero, cuyos ocupantes regresaban desde una playa de Samaná y se dirigían a Zacotú.